Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, con la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte de su resurrección y vida. Por favor, levantan sus palmas. Oh Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos. Concédenos por medio de Él entrar en la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaban y Betania, junto al Monte de los Olivos, Jesús mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis, encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué los hacéis, contestad: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al pollino en la calle atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le contestaron: ¿cómo habías dicho, Jesús? Y le permitieron. Llevaron el pollino y lo echaron encima los mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David. Hosanna en las alturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamaba a Jesús y vayamos en paz. Vamos a hacer una cosa. Tú vas a ver que entras conmigo al centro, hacia este lado, después viene y vale.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y me dicen: confiaba en el Señor, pues que lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos, mis pies han taladrado y se pueden cortar con mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica en los dados. Señor auxilio mío, ven y ayúdame,
no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, que me has abandonado. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes ázimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios y para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer. Pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero.
y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso. Arréglanla con divanes, preparémonos allí la cena. Los discípulos llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los doce. Estando en la mesa cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los doce, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se las dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Volvió a donde estaban los discípulos y, al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: maestro. Y lo besó.
Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: ¿Adivina quién fue? Los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: ¿Tú también andabas con Jesús Nazareno? Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles un preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?
porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, lo vistieron con una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando la rodilla, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Lo que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días... sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani. Que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó en un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas un momento. De pie. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al verlo como había expirado, dijo: de veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena,
María, la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nos acercamos al Evangelio de San Marcos, desde el principio, Jesús empieza con esta palabra, el Evangelio. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, el Mesías, Hijo de Dios. Comienza de alguna manera San Marcos a aclarar una novedad y se presenta un doble cuadro de hombres que pertenecen a la religión oficial, que creen en Jesús, perdón, que no creen en Jesús, en la novedad que trae. Jesús desde el principio invita a creer en el Evangelio, en la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesús ha venido para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Pero esta vida en abundancia, curiosamente, la viene a dar a ese pueblo marginado, aquellos que sufren, aquellos que no son aceptados por el sistema. Y Jesús, a lo largo, lo vamos viendo, justamente por esto muere, por esta causa, porque es incomprendido, no es aceptado, porque la religión oficial generalmente tiene otra manera de pensar. Los contemporáneos, es decir, los judíos de ese tiempo, esperaban a un libertador, a alguien que viniera de alguna manera a luchar y a liberarnos de este poder que vamos viviendo. No tanto en este hombre sufriente, en un Dios sufriente. Y hasta hoy en día resulta ser escandaloso el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados o hemos recibido por mucho tiempo esa imagen de que quienes se portan bien, les va a ir bien. Y quienes viven una vida alejada o que de pronto no siguen las normas, van a tener que sufrir el castigo. Y curiosamente, el Evangelio nos muestra esta otra imagen de un Dios que está presente, que nos acompaña, que sufre y que vive todas estas consecuencias por ser consecuente con su mensaje. Es curioso porque al final del Evangelio, Hijo de Dios, el Mesías, Hijo de Dios. Y termina justamente el Evangelio con esta narración diciéndonos que un hombre, un soldado romano, es decir, un hombre infiel, un hombre que no pertenece al sistema, este hace una declaración de fe cuando ve salir la sangre y el agua. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Meditando un poco en estas palabras, yo me acercaba a este soldado romano, porque para ver en este misterio de la cruz y ver a este hombre que sufre, aquel que viene a dar la vida por ti y por mí, ciertamente necesitamos una manera de ver diferente. Necesitamos hacer algo así como una nueva adaptación a nuestras creencias, ¿no? Y volver a pensar porque necesitamos ver esa mirada
diferente a la que estamos acostumbrados. Renunciar a nuestras creencias con aquellas que nos han ido criando desde pequeños. Ir haciendo una llamada popularmente, una reingeniería, y comenzar a ver de manera distinta, con los ojos con los que ve Jesús. Con los ojos con los que necesitamos ver. Y esto me ayudaba a ver algo muy concreto en este Domingo de Ramos. Muchos de ustedes a lo mejor vienen una vez al año, tal vez, pero aquí está la buena noticia. O sea, aquí no estamos para juzgar, pero aquí estamos para que puedas escuchar. Jesús dice, viene por aquellos que están alejados, por aquellos que de pronto han roto su relación con Dios, con aquellos que piensan que no tienen una oportunidad en la vida, con aquellos que a lo mejor se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar, y que el sistema religioso, aquellos que están rotos en la vida, aquellos que viven una situación de alejamiento y que piensan que no tienen una oportunidad. Pero déjame decirte que hoy es el gran día y esta es la buena noticia, y bendito Dios que viniste hoy por tradición a lo mejor para escuchar que Dios ha dado la vida por ti, para que tengas salvación y vida eterna, que tienes un lugar dentro del cuerpo de Cristo para poder experimentar una novedad. Para decirte a ti que Jesús ha muerto por ti en la cruz. Pero para poder ver esta realidad, querido hermano, querida hermana, tenemos que ser transformados en nuestra visión. Esta es la buena noticia. Alguien tiene que decir amén. Amén. Existe el Jesús que yo conozco. El Jesús que no te está juzgando, el Jesús que te quiere dar una oportunidad para experimentar en tu corazón, que no está siendo rechazado, sino que Él ha muerto por ti. A este Dios que se enfrenta a todo este sistema que de alguna manera van rechazando. Entonces, yo le preguntaba mi oración desde la mañana y le decía, Señor, enséñame a ver de manera diferente. Y este soldado romano me enseñó ahora. Me enseñó a ver de manera distinta. A no escandalizarme. Porque él ve y prefiere a los indefensos, a los marginados. Hoy Jesús, queridos hermanos, en esta Semana Santa, nos llama a que nosotros podamos extender esta buena noticia, a que también luchemos como Jesús por ese sistema que muchas veces nos hace de lado. Hoy en día, 2024, vivimos también situaciones en las cuales somos marginados, en las que Jesús a ti y a mí nos manda a luchar por un sistema que muchas veces nos va repeliendo y no nos da una oportunidad en la vida. A un sistema que se cierra a darme oportunidades. A un sistema que me rechaza. A un sistema que me margina. Y entonces, hoy viendo esa oportunidad, siendo seguidores de Jesús, me invita por eso también a ver, no solamente a ver, sino a seguir la causa de Jesús. Y la causa es ir por aquel que se encuentra marginado, sin oportunidades en la vida, por aquel que nosotros lo vamos viendo y le decimos, no, fuchi fuchi, este no es de los míos. ¡Oh! Jesús nos enseña a ver diferente, a que aceptemos y nos aceptemos unos a otros. A que unos a otros nos demos la oportunidad a ver con los ojos de Jesús. Hoy, esta Semana Santa, nos invita a cada uno de nosotros, a ti y a mí, a ver de manera distinta. A sacar de nuestra mirada, a quitarnos de pronto la escama
que podamos tener en los ojos y ver a tu lado a esa persona que también tiene una oportunidad en la vida. A ver más allá, a ver con los ojos de Jesús. ¿Os parece si hacemos ese ejercicio? Que podamos ver a nuestro lado. ¿Quién está a mi lado? Mírale. ¿Le conoces? ¿Sabes lo que está pasando? ¿Sabes si a lo mejor está marginado o no? Conoces muy poco de él. Pero ¿sabes cuál es lo lindo? Que esta persona que tienes al lado también tiene la misma oportunidad que tú de poder ser feliz, de poder tener una oportunidad en la vida. Tal vez ahora que le miras a esta persona que tienes al lado puedes decirle: Jesús ha dado la vida por ti y también la ha dado por mí. Y podamos decirle a Jesús: abre mis ojos, abre mis ojos, que quiero ver como tú. Abre mis ojos, ayúdame a ver. Pero vamos a decírselo cantando para hacer oración esta expresión. A ver, levanten todo su voz, díganlo. Abre mis ojos, que quiero ver como tú. Abre mis ojos, ayúdame a ver. Cuán importante es poder ver con los ojos de Jesús. Allí donde nosotros vemos sufrimiento, allí donde nosotros vemos miseria, allí donde nosotros vemos marginación, Jesús ve una oportunidad. Ve la oportunidad de amarte, de expresarse y darte lo que tú necesitas. A lo mejor tu vida está siendo como la de Jesús cuando gritaba: Padre, si es posible, retira todo esto que estoy pasando. No lo entiendo. No entiendo por qué estoy pasando por tanto sufrimiento. No entiendo por qué todas estas situaciones que me van quitando en la vida las oportunidades. Voy sintiendo que no tengo mala suerte y lo voy diciendo y voy creciendo de una manera distinta. Pero el gran milagro de hoy, querido hermano, querida hermana, es que Jesús no solamente me quiere ayudar a ver, sino que me quiere ayudar a oír. A oír una buena noticia. No que mi vida sea una desgracia, sino que mi vida está cargada de esa presencia de Dios que me da para caminar, para levantarme, para glorificar a Jesús y también a mis hermanos. Únete en oración, abre tu corazón, tus labios, ábrete todo a Dios para que recibas la gracia que hoy Él está sembrando en tu corazón. Ayúdame a oír, ayúdame a ver, ayúdame a amar como tú, Jesús. Díselo. Que quiero oír como tú, abre mis oídos, ayúdame a oír. Abre mis oídos, que quiero oír como tú, abre mis oídos.
Y ahora dale las gracias a Jesús. Y puedas decir o repetir como el soldado romano: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios que ha venido a darme salvación y vida eterna. Por eso, dile ahora: ayúdame a amar. Díselo, exprésaselo a Él. Díselo: ayúdame a amar. Díselo, que se entere todo el mundo. Aquel que a lo mejor lo tienes atravesado, dile hoy a Jesús: ayúdame a amar como tú, Jesús. Exprésaselo sin miedo. A lo mejor has venido y dijiste: ¿dónde me metieron? Pero hoy esa es la buena noticia, y por eso dile a Jesús: ayúdame a amar. Ayúdame a amar como tú. Por eso abre mi corazón. Mira, hoy tienes la oportunidad, por eso abre tus labios y dile: ayúdame a amar, abre mi corazón. Ahora es cuando tienes la oportunidad, díselo cantando. No te resistas, díselo. Díselo a Jesús hoy en este día: abre mi corazón. Ayúdame a amar. Abre mi corazón. Una vez más, hermano, hermana, abre tus labios, cántale a Él, díselo a Él. Abre mi corazón. Recibe en este momento el amor de Jesús que brota de su cruz y viene sobre ti, que te purifica, que te limpia, que te da una nueva oportunidad. Recibe, recibe el amor de Dios en tu corazón. Él no está fijándose en lo mucho malo que hayas hecho en tu vida. Solamente Él sabe una cosa: he venido para dar vida y vida en abundancia. Ven y descansa en mi corazón. Ven y descansa. Te aliviaré. Dale gracias a Jesús. Es magnífico escuchar esta buena noticia. Valió la pena poder estar presente y escuchar esta buena noticia y venir y descansar en la paz de Jesús. Agradécele a Él por ese amor que Él te da, para que tengas siempre vida y felicidad. Recuerda, Él lo ha pagado todo por ti. No necesitas hacer nada especial, solamente recibir. Solamente eso, recibir. Abre tus manos y recíbele a Jesús en tu corazón, en tu vida, en tu ser. Y celébralo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer: celebrar
el gran amor de Dios en cada uno de nosotros. Apláudele al amor de Dios manifestado hoy en tu vida. A ese Dios que te ama. A ese Dios que te da lo más grande que tú necesitas. Bendito sea Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Contemplando el mundo actual, recurrimos a ti, Padre bueno, y te pedimos. Por la Iglesia, para que tomemos fielmente nuestra cruz como seguidores de Cristo, profesando nuestra lealtad a Él ante el mundo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos que serán recibidos en la Iglesia, para que estos últimos días de preparación sea un tiempo de gracia transformadora, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad de fe, para que al comenzar la Semana Santa seamos atraídos más profundamente al misterio salvador de la muerte y resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por los enfermos, para que unan sus sufrimientos a la pasión de Cristo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por las intenciones de esta misa, por Rita B. Núñez, Iván Romeo Villa, Josefina Villa, Eva Gallego, Antonio Salinas, Manuel Reyes, Mónico Gómez, Ulises Bustos, Ofelia y Lorena Cahue, Ofelio Santos, Altagracia Guevara, Rodolfo Sánchez, Ezequiel Matías, Benjamín García, Julia Vela, Jacobo Salomón García, María de Jesús Aguilar, todas las almas del purgatorio, José J. Jesús Correa, Socorro y Dalila Silva, Sara y Nancy Lucio, Alfonso y Eduardo Trejo, María Ramírez y familia Ramírez Cano y Diego Ocampo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oh Dios generoso, todos los que te buscan necesitan tu bendición. Escucha las oraciones nuestras y continúa ayudándonos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús me amó y se entregó por mí. 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 Y se entregó por mí.
se entregó por mí. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, que también lo es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa Iglesia. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único, por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma al morir borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santus, Santus, Santus Dominus Deus Sabaoth, Veni Succedi et Terra, Gloria Tua, Hosanna in Excelsis, Benedictus, qui venit in Domine Domini, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Blas y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A lo largo de toda la liturgia, no solamente el Evangelio, sino alguno de los himnos, Jesús murió y se entregó por mí. Y esto genera la alegría. Con esa alegría de sabernos perdonados, amados por Jesús, digamos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Thank you.
líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y en esta mañana nos repites: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense un fraternal saludo de paz. Del Padre, cooperando el Espíritu Santo. Este con tu cuarta vez, por la resurrección del cuerpo, tu sangre y tus mis culpas y todo mal. Jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Cristo, por mi alma para la vida eterna. El cuerpo de Cristo. Te miro con gesto de dolor, creo que me puedo ver en tu rostro, Señor. Padre, estoy aquí dándome cuenta de lo mucho que te fallé y que mis pecados son los que te imponen esa cruz. Y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor. Mas aún así me des el perdón. Aún así.
Yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Tu Santo Espíritu en mí, para mí es suficiente. Sin ti ya no puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. Las fuerzas tú me darás, Señor, y seré más que vencedor.
tu esclava. Mira, soy tu madre, la que te cuidaba. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos algunos anuncios. Si pueden sentarse un momentito, está bien. Aún pueden confirmar su asistencia para compartir una comida del Seder de Pascua. Es el miércoles 27 de marzo a las 6 p.m. en el convento de San Denis. El sorteo de la rifa Suerte de Aprender a beneficio de nuestra escuela será el 27 de marzo. El primer premio es de $2,500, el segundo es de $1,500 y el tercero es de $1,000. Compre sus boletos en la rectoría. No sé si también aquí los tengan en venta, parece que sí. El grupo de oración invita a la misa de sanación mañana lunes 25 de marzo a las 6:30 p.m. para empezar con el Via Crucis. Visite las 7 iglesias el jueves santo 28 de marzo después de la cena del Señor. Los espacios son limitados, llame a la rectoría para reservar su lugar. Únase al Via Crucis viviente por las calles de nuestra comunidad el viernes santo 29 de marzo a las 12 p.m. aquí en San Beda. Y consulte el boletín para más información, detalles y los próximos eventos. Tal como les había anunciado, hace 2 semanas salí de peregrinación para hacer un poco los caminos de San Pablo, que ha sido por Turquía y Grecia. Habiendo celebrado la misa el lunes siguiente, como sabéis, estábamos en etapa de discernimiento, la arquidiócesis, para poder finalmente elegir a un pastor para esta parroquia. Entonces yo recibí la llamada el día lunes, creo que fue clave no haberla recibido antes, sino después. Para poder aprovechar todo este tiempo de meditación, 2 semanas, ¿no? Así que el señor cardenal, escuchando vuestras encuestas, Dios escuchando vuestras oraciones, he sido elegido para poderles acompañar. Para poderles acompañar como pastor aquí en la parroquia de San Beda y San Denis. Recuerdo esta acción. El Papa Francisco, cuando fue electo como Papa, pidió a todos los que estaban reunidos en la plaza de San Pedro orar por él. Para ser buen pastor, tengo que saber escuchar. Por lo tanto, lo primero que les pido es que efectivamente oren por mí, para ser diligente, para saber escuchar vuestras necesidades, para saber acompañarlos en el camino de la fe. Cuando fui colocado como administrador, siguiendo el llamado que me hacía el Señor por medio del señor arzobispo en el llamado, les decía, estaré aquí para caminar con ustedes. Esto no cambia. Estoy aquí para caminar con ustedes, para acompañarlos en vuestra fe, en vuestro caminar, y que juntos, como comunidad, podamos ponernos a las bases e ir construyendo una comunidad sólida en la fe. Y esto es importante de acuerdo a lo que ustedes puedan expresar en vuestras necesidades. Si tienen alguna cosa en especial, pueden llamar a la rectoría, pedir una cita conmigo. Estoy para eso, para poderlos acompañar, para poder saber escuchar lo que Dios tiene para este sector de la arquidiócesis de Chicago. Así que no se quede callado, sino si usted tiene algo que expresar. O sea, necesitamos, vuelvo a decir, construir una comunidad sólida,
cuál es nuestra necesidad. Si tenéis a un enfermo que tenemos que ir a visitar, que tengo que ir a visitar, por favor, háganlo saber, ¿no? Así que, y por otra parte, un poco de paciencia. Soy peruano, le he pedido a veces el don de la bilocación, pero no puedo. Puedo estar en un lugar a la misma vez. Así que vuestras oraciones son importantes para que yo pueda ser un buen pastor. Y que ustedes me sepan ayudando a seguir caminando en este camino de fe. El Señor esté con ustedes. ¿Hay algunas bendiciones, Padre? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sí. Antes de despedirlos, tenemos unos cumpleaños. Les pedimos su paciencia, por favor. A Roberto Zacarías, si puede pasar aquí al frente. Daniel Solorzano, Ilse Gutiérrez, Valentina Aguilar, que cumplen años. Por favor, pasen aquí enfrente para una bendición. ¿Dónde estáis? No os escondáis. ¿Ya se fueron o están aquí? Bueno, desde aquí les damos la bendición y pedimos la protección sobre ellos. Señor, cuida de ellos, llénalos. Aquí está. Roberto, bienvenido. Gracias. Levanten todos sus manos. Roberto, te pedimos por este niño para que lo protejas, lo cuides. Y a sus padres también les dé la sabiduría para saberlo guiar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es su cumpleaños. ¿Al tuyo o al de él? Bueno. Sí. Recuerden ese cantito que yo les he dicho, que espero que nos hagamos conocidos por eso. Cuando yo lo escuche por ahí, digan, ah, este es San Beda. También es su cumpleaños. Que Dios te bendiga ahora y siempre. ¿Acuerdan? Un feliz cumpleaños Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad y rogamos todos por un día feliz. Levanten sus manos sobre ellos y digan, que Dios te bendiga ahora y siempre. Amén. Que Dios te bendiga ahora y siempre. Amén. Ahora sí, hermanos y hermanas, podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias. Gracias a Dios. Peccavimus tibi. Atende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Ad rexum me. Cantum preces. Atende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Del Padre diestra, puerta de luz.
nostra, placidus in dulce. Attende Domine, per miserere, quia peccabimus tibi. Te confessamus los pecados hechos y arrepentidos de lo oculto estamos. Oh Jesucristo, tu piedad nos borra.